El avión no se usa, ni se va a usar. Lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso de que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así. Solo, y es una vergüenza, aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo. Estoy todavía haciendo gestiones para venderlo. Sí quiero decirles algo, es muy importante. Si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, de todas maneras, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo. Entonces, seguimos buscando la manera, ¿no?, de venderlo. Estamos ya hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo, pero que quede constancia de que si lo tenemos con mantenimiento parado, ahorramos. Si no se usa, ahorramos millones de pesos. Entonces, como está parado, pues se pensó, bueno, que vayan los deportistas, ¿no?, en el avión. Porque es un grupo eso. Son alrededor de o cerca de 300 deportistas. Varios viajes, ¿no? Pero si no sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema, ¿no? O sea, ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen. Y que estoy seguro que nos va a ir muy bien en la Olimpiada.